paso por Magallanes ha cambiado de forma transversal todo el funcionamiento de la empresa. Entramos en Magallanes siendo compañía de teatro y hemos salido siendo un estudio de videojuegos. Precisaba una serie de atención, unas mentorizaciones, una formación que yo no tenía tiempo. Y gracias al proyecto Magallanes, tengo que decirlo abiertamente, y gracias a la gran humanidad también de sus cuatro asistentes que hemos tenido, pues la verdad que ha sido genial y yo estoy aquí gracias a ellas, tanto aquí en esta ubicación como en el proyecto Flamatlas. No sé si por toda la importancia que tiene ese nombre y lo que ha significado, de rutas, de encuentros, de nuevos conocimientos, eso es lo que nos ha aportado el Magallanes, el poder conocer a compañeros y compañeras que han ido desarrollando sus ideas de proyecto y poder tejer redes entre nosotros que hagan crecer esos proyectos. La digitalización, las tecnologías están muy bien, innovan en el sector, pero siempre deben ir acompañadas de contenido. Siempre tiene que haber una persona, un gestor cultural, un historiador del arte, que le den contenido, que sirvan de puente entre la digitalización, la innovación y la sociedad. Nos ha permitido también empezar a plantear maneras de difusión y estrategias para llegar a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, la oportunidad de estar aquí en este evento de Málaga nos permite también rediseñar y pensar no solo para espacios escénicos Corea, sino también como una experiencia para museos y galerías. Sobre todo en las interacciones con los demás compañeros. Y yo creo que la principal ventaja que hemos obtenido ha sido la de que personas fuera de nuestro proyecto puedan opinar y tener diferentes puntos de vista de sus posibles usos. El paso por Magallanes ha sido muy importante, sobre todo para abrirnos la mente en torno a otro tipo de sectores, como puede ser tema de museos, tema de arte o directamente cómo hacer un tour virtual para poder explicar mis obras utilizando avatares 3D. Participar en el ILAS Cultura del proyecto Magallanes lo que ha hecho es darle mucha más visibilidad al proyecto gracias a la difusión en redes sociales. El proyecto Magallanes, sin lugar a dudas, ha sido algo que nos ha acercado muchísimo al mundo cultural, que siempre ha estado tecnológicamente más deficiente. Facilitamos la digitalización para que forme una plataforma de cohesión de servicios y territorial. Hemos tenido una serie de contactos y networking con otras empresas. Es lo que yo he valorado más, aparte de conseguir una serie de amigos, que es lo que hemos sacado de aquí. Y luego también a nivel internacional, pues ese conocimiento de lo que se está haciendo en Portugal también y de la forma en la que podríamos colaborar con ellos, ¿no? Estamos aquí participando en el proyecto Magallanes, donde hemos tenido la oportunidad de abrir nuevos caminos para el arpa flamenca y hemos descubierto que en realidad la música sí es verdad que aporta a todo ámbito. Gracias a Magallanes, digamos que hemos ampliado nuestras herramientas y conocimientos para poder adaptarnos a nuevos formatos, a través de las nuevas tecnologías poder ofrecer nuestros servicios y nuestra experiencia, y que puedan llegar nuestras historias, que es lo que nosotros contamos, cine, películas, al mayor número de personas posible. Participar en Magallanes pues me ha dado la oportunidad de conocer a grandes profesionales del sector cultural, aprender un poco más sobre la inteligencia artificial, que ahora vengo de unas ponencias que ha habido en la zona técnica, y bueno, conocer un poco a las personas que se encargan de la cultura general en Andalucía.
la sinergia que se ha creado entre los diferentes participantes, los que estamos aquí con cada uno con nuestros propios proyectos. Se han generado nuevas asociaciones, nuevos encuentros, nuevas ideas, una experiencia muy enriquecedora, muy gratificante, además, tanto a nivel humano como a nivel profesional.